han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. Después del trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos, en donde falleció una joven, primero quiero decirles además que se ha estado atendiendo a todas las víctimas de manera personalizada y a todas las familias. Después de esto, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3 de una zapata del tren. Al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8. El día de ayer un problema en la línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes. Y por esta razón, el día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. ¿Perdón? Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del metro de manera muy importante, para si es necesario más presupuesto otorgarlo, pero aún así, y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del metro, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, solicitar este apoyo, de tal manera que a partir de hoy a las 2 de la tarde se instala el apoyo de la Guardia Nacional para la vigilancia del metro, la seguridad de los usuarios y además pues todo el trabajo que estamos haciendo de diagnóstico, apoyo para mejorar pues todo el funcionamiento del metro de la Ciudad de México.